El teniente de alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, participa en la reunión convocada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del dispositivo Infoca para tomar medidas de prevención que protejan a las urbanizaciones enclavadas en zonas forestales. Villa Carmela albergará un centro de día para disminuidos psíquicos. El servicio, que no supondrá gasto alguno al ayuntamiento, es uno de los más demandados de la comarca y se ubicará en Puente Mayorga para atender a 30 personas. Marchena saluda a una decena de periodistas de turismo italianas. Las profesionales han visitado los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde la oficina de turismo se han recibido muchas reservas previstas para los próximos meses. El cantador Antonio Reyes y el guitarrista Miguel Salado actuarán el próximo viernes, día 16, en la sede de la Peña Flamenca Sanroqueña. Se trata de un concierto flamenco que se inscribe en el programa Dinamízate, con el que se pretende potenciar el comercio local, ofreciendo una serie de actividades, muchas de ellas de carácter cultural. Prosigue Área Joven 2012, tras su inauguración y puesta en marcha de las primeras actividades días atrás. Continúa la próxima semana en el Valle del Guadiaro con diversos eventos destinados a los jóvenes de la zona. Abre Audi Center Campo de Gibraltar, en la zona de actividades logísticas en el área barreña del Fresno. Son las primeras instalaciones andaluzas, segundas de España. La inauguración ha contado con una representación del Ayuntamiento de San Roque. El Ayuntamiento de San Roque ha recibido 8.000 kilos de alimentos procedentes del Banco de Alimentos de Cádiz. Voluntarios de Protección Civil han procedido a transportarlos desde Puerto Real y depositarlos en la sede de esa institución, desde donde serán distribuidos por orden de la Delegación de Bienestar Social. En las operaciones de descarga de los alimentos ha estado presente la concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Rojas, y el teniente de alcalde, delegado de Seguridad, Juan Manuel Ordóñez, que han agradecido especialmente la ayuda de Sonidos Marchena, que ha facilitado desinteresadamente un camión para el transporte de estos alimentos. Se trata de unos 8.000 kilos de alimentos que serán distribuidos en las próximas semanas en todas las barriadas del municipio. Para ser beneficiario de una de estas ayudas complementarias de alimentación, previamente se realizará una valoración por parte de las trabajadoras sociales de la Delegación de Bienestar Social e Igualdad. Pues la verdad que sí, hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir de la Unión Económica Europea, hemos mandado un camión a Cádiz para que nos traigan 8.000 kilos de alimentos, entre ellos no solo de fideo, lenteja y cosas de esas, sino también potito, leche, zumo para los niños y también pañales y cosas de estas, ¿no? Entonces es un momento muy agradable de poder recibir esto, porque necesitamos muchísimos alimentos para poder llevar esta crisis y hay muchísimas personas que están pasando muchísima hambre, ¿no? Esta es la segunda vez, se han recogido 8.000 kilos procedentes del Banco de Alimentos. Como es habitual, pues en estos momentos de crisis hay muchas familias pasándolo mal y Protección Civil se encarga de repartir. Nuestros compañeros de Asuntos Sociales y la delegada de Asuntos Sociales, pues estamos en comunicación constante para aquellas familias que lo necesitan más. Entonces, a través de Protección Civil centralizamos el reparto de estos alimentos. Lo hacemos en diferentes días y en las diferentes barriadas según necesidades. Creo que es una iniciativa y un trabajo bastante de admirar, porque una vez más tenemos que reconocer los hechos que están ocurriendo no solo en nuestro municipio, sino en toda España, y por tanto es dar la enhorabuena a estos trabajos, tanto de Protección Civil como de Asuntos Sociales, para colaborar en la ayuda y poder repartir estos alimentos de primera necesidad. Y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha sido el único alcalde campogibraltareño que ha asistido en la mañana del viernes al 10º Congreso Comarcal de Comisiones Obreras celebrado en Algeciras. Junto al alcalde han asistido al Congreso varias personalidades de la vida política y sindical de la zona, como el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Ángel Gavino. Las palabras "ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar", estas dichas en su día por el histórico líder del sindicato Marcelino Camacho, han servido de lema a un encuentro en el que se ha renovado parte de la dirección de la central sindical en la zona y se ha reelegido como secretaria comarcal a Inmaculada Ortega. Y
Y les contamos otras noticias de la actualidad de este día. Les contamos que el teniente de alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha participado hoy en la reunión convocada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del dispositivo Infoca para tomar medidas de prevención que protejan a las urbanizaciones enclavadas en zonas forestales. San Roque ha ostentado este año el triste récord de que el 80% de la superficie quemada en la provincia se han sucedido en su término municipal, que también ha sido el que más incendios ha registrado. Ordóñez ha destacado que en la reunión se ha priorizado la necesidad de que las urbanizaciones situadas en zonas de peligro cuenten con un plan de autoprotección que las proteja ante un incendio y establezca las vías de evacuación, áreas de cortafuego, perímetro de seguridad, etc. Ordóñez destacó que se van a poner en marcha dos campañas de divulgación, una dirigida a los propietarios de las urbanizaciones en zonas forestales para concienciarles de que con muy pocos medios se pueden salvar vidas y otra enfocada a los escolares para su educación en prevención de incendios. Esta mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues hemos tenido un encuentro más con el tema de prevención de riesgo en incendios forestales. Esto parte del Infoca, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el que participan todas las fuerzas de seguridad y, como no, todos los ayuntamientos en este aspecto. Y hoy en día de la comarca se están haciendo planes de actuación en todo lo que es Andalucía. Le toca a la parte de Cádiz y dentro de Cádiz, pues la parte del campo de Gibraltar. En estos temas, pues dar una gran importancia a lo que son los planes de autoprotección, que quiere decir, bueno, aquellas urbanizaciones o aquellos focos donde son accesibles al fuego, pues tienen que tener un plan de autoprotección y que no es una cosa que se pueda dejar de pasar, sino que es una obligación. Nosotros en San Roque, como ya hemos podido comprobar este año, pues hemos tenido el 80% de incendios de todo lo que es Cádiz, una brutalidad con dos grandes incendios y que, bueno, gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida humana, pero si no tenemos estos planes al día, pues entonces podemos tener, la verdad, bastantes problemas y llegar a males mayores. Por tanto, una de las reuniones, porque va a haber muchísimas más, estamos casi quincenalmente o mensualmente trabajando en este proyecto y es dar difusión a estos planes, trabajar con los vecinos, hacer reuniones periódicas y trasladarlo a los cuerpos pertinentes para que puedan aprobar estos planes, incluso el Ayuntamiento de San Roque. Y como no, San Roque tenemos que hacer mucho hincapié porque es lamentable el porcentaje tan alto de incendios. El alcalde, Juan Carlos Risboy, ha señalado, tras tener conocimiento de la reunión, su satisfacción por las medidas que se van a poner en marcha, que espera sirvan para que San Roque no vuelva a padecer la lacra de los incendios forestales que este año han asolado en todo nuestro término municipal. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, ha destacado la importancia de este encuentro, ya que el campo de Gibraltar registra el 64% de los siniestros de toda la provincia, un extremo al que se le une el amplio número de urbanizaciones enclavadas en zonas forestales, un factor que multiplica el riesgo y pone en peligro no solo el patrimonio natural, sino la vida de las personas. El Boletín Oficial de la provincia publicará en breve el anuncio con las bases para la adjudicación de la gestión del servicio público de la unidad diurna con terapia ocupacional para personas con discapacidad psíquica en San Roque. Este servicio atenderá a unas 30 personas por un periodo de 10 años. El Ayuntamiento no costeará gasto alguno, aunque pone a disposición las instalaciones de Villa Carmela. El teniente de alcalde de Contratación, Manuel Melero, ha señalado que este servicio, tal y como recoge el pliego de condiciones, no va a costar absolutamente nada al consistorio, que únicamente pone a disposición las instalaciones de Villa Carmela en Puente Mayorga. Melero señaló que este servicio es uno de los más demandados en la comarca y se ofertará para atender a unas 30 personas por un periodo de 10 años. La empresa adjudicataria tendrá posteriormente que conveniar el servicio con la Junta de Andalucía, ya que el Ayuntamiento no asumirá el servicio. En los últimos años, del análisis de las necesidades y demandas expuestas por los ciudadanos de San Roque ante los servicios sociales comunitarios, se detectó la existencia cada vez mayor de numerosas unidades familiares que conviven y atienden a personas con discapacidad en situación de dependencia. En concreto, desde los servicios sociales comunitarios del municipio, se ha registrado una demanda en constante aumento de medidas alternativas al internamiento de personas con discapacidad. Incide además negativamente otro hecho en la realidad actual del municipio,
municipio de San Roque y es la inexistencia de recursos para este sector de población. Esto obliga a las personas usuarias a tener que desplazarse a los municipios de Algeciras y La Línea para ser atendidos. Por su parte, la concejal de Bienestar Social, Ana María Rojas, señaló que con ello se garantiza una adecuada atención a las personas con discapacidad y en estado de dependencia, su permanencia en el contexto familiar y la ayuda necesaria que las propias familias solicitan. La teniente de alcalde, delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, ha saludado a una decena de periodistas italianas de revistas de turismo que han visitado la ciudad. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de los Gobernadores. El grupo ha tenido oportunidad de visitar esta mañana la Plaza de Toros, el Museo de Radioaficionados CB, la Alameda Alfonso XI o la calle San Felipe, además del Museo Municipal, el Palacio de los Gobernadores y la Parroquia Santa María la Coronada. Tras la entrevista con la delegada municipal, las periodistas realizaron una visita guiada de tapas visitando los establecimientos El Varal, La Barrica y Rincón de Ana. La portavoz del grupo, Roberta Nicosia, en un correcto español, destacó las visitas y las vistas desde la Torre del Palacio de los Gobernadores, el Museo Cartella y el Museo de Radioaficionado CB como los lugares más especiales de la visita. Que me ha gustado mucho y que no conocía para nada para aquí, y especialmente a mí me gustó el museo arqueológico, que es nuevo y que me parece muy interesante. Interesante muy la visita de la torre para ver el panorama, porque para mí también es la Para nosotros, creo, todos, la vista del panorama, y también el Museo de la Radio CB, que es una colección muy particular y que no está en mucho lugar. Eso me parece la cosa más importante, y ahora que está muy mejor, creo que encara mejor en la parte histórica, aunque muy, muy buena. Me gustó. La teniente alcalde delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, por su parte agradeció la visita de las periodistas y departió con ellas un buen rato sobre la historia del municipio y los lugares que habían visitado. Marchena se dirigió a las periodistas deseándoles que pasaran un magnífico día en la ciudad y que se llevaran un buen recuerdo de su estancia. Las periodistas pertenecen a los medios Milano Finanza, Oggi, Estética, Li Magazine, Tomorrow, Il Giornale y Traveling Marketing, y están alojados en la zona de Soto Grande. Desde el ayuntamiento se quiere hacer hincapié en que se siguen ofreciendo visitas guiadas todo el año, tanto los viernes como bajo reserva cualquier día de la semana. De hecho, la Oficina Municipal de Turismo ha recibido un gran número de reservas de visitas guiadas para los próximos meses, tanto en español como en inglés. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con otros asuntos de este lunes.